¡Hey! ¿Qué pasa, gente de YouTube? Bienvenidos a este video donde voy a estar jugando Minecraft, pero si me hago daño se acaba el video. Un reto bastante complicado, la verdad, pero ustedes me lo pusieron, así que vamos a probar suerte. Recuerden que todo esto se vive en directo por mi canal de Twitch, así que si todavía no me sigues, corre a seguirme ahora mismo. El link está en la descripción y aquí está el chat de Twitch saludándolos. Hola YouTube, hola Twitch, salúdense entre ustedes, conózcanse, quiéranse, que ustedes son hermanos. Así que bueno, gente, vamos a darle con este reto y que sea lo que Dios quiera. Voy a entrar a un mundo nuevo, obviamente, para ver qué tal nos da. Va a ser un survival normal o... Hardcore no. Mejor lo dejamos así en survival. Nadie dijo nada. Vamos a entrar y a ver qué pasa. Ok, aquí estamos y de inicio podemos ver aquí que tenemos una base de los pillagers. O sea, ¿quieres hacerte daño, Javier? Ve hacia allá directamente. Pero no, no voy a ser tonto y voy a agarrar un poquito aquí de madera, como es de costumbre, ya tú sabes. Vamos a hacer herramientas, vamos a buscar piedra y tal. Y probablemente hay una aldea, ¿sabes? Entonces voy a ver, voy a probar suerte. Pues no hay ninguna meta ahorita, pero creo que la meta como tal será encontrar armadura completa de hierro. ¿Qué les parece? No es un diamante, no es algo así, pero pues me parece bien. Tenemos que bajar a las cuevas o algo así para encontrar hierro, así que puede ser un poco peligroso de igual manera, ¿no? Espera. Aquí hay algo. Aquí hay oro. Si se pueden dar cuenta, está muy diminuto por ahí, pero mira, yo creo que eso es un portal 100%. No me vas a mentir a mí, Minecraft. Vamos a buscar ese portal y ahí está. Les dije, ahí está el portal, ¿ok? Ahí en el cofre tiene que haber algo interesante. Aparte de que hay animales aquí alrededor, de los cuales puedo agarrar ahí comida y todo el tema. Así que empezamos bien. Ok, aquí está el cofre y tenemos básicamente, bueno, una pechera, pepitas de oro, que son bastantes, la verdad. ¿Cuántos lingotes de oro puedo sacar de estas pepitas? Vamos a ver. Amigo, tenemos 4. ¿Unas botas nomás? Claro que igual me voy a hacer daño en dado caso que la tenga puesta. Solamente es para verme fachero, ¿ok? Porque dije, fachero, what the fuck. Ahí está, gente. Vamos a buscar la piedra. Esto lo vamos a evitar por ahora. Solamente quiero buscar piedra aquí cerca, en un lugar seguro, para no lastimarme. Porque cualquier cosa mínima, cualquier cosa que me baje de vida, igual y corriendo y me caigo y todo se va al demonio, ¿sabes? Eso es algo que tenemos que cuidar bastante. Mira, con el hacha esta mato al pollo. Ahí tenemos comida. ¿De qué me sirve la comida? Pues nomás para correr de un monstruo o algo así, porque créanme que recuperarme no me va a ayudar de nada. Me hago daño, se acaba el video. No hay marcha atrás. Tenemos la piedra, vamos a darle. Ok, vamos a hacernos entonces el pico de piedra para encontrar ese hierro tan anhelado y también un hornito para cocinar el pollo. Ahora lo siguiente será encontrar una cueva, ¿ok? Vamos a ver. Aquí va a estar un poco complicado quizás. A ver, es que aquí me pinta que pueda haber algo aquí cerca de esta montañita. Ok, ok, a ver, no... Tengo miedo de caerme y que todo se vaya al demonio, ¿ok? No, es que no es buena idea esto, ¿eh? Me voy para afuera, ustedes tranquilos, no voy a morir. No morir, porque nomás es que me hago daño y ya está. O sea, ahí nos vemos, al rato, ya tú sabes. Entonces, vamos con cuidado. Aquí tiene que haber algo. Se me hace increíble que hay tanta roca aquí y no hay ni una cosa de iron. Y un montón de grava, o sea, estoy en una montaña de grava, literalmente. ¿Qué es esto? Mira, vamos a agarrar un poquito de lana para agarrar una cama. No quiero que me agarre la noche y ahí me mate un zombie. A ver, voy a agarrar la blanca, obviamente, porque esta, bueno, es más fácil de encontrar, creo yo. Ahí están las dos ovejas que me hacen falta para dormir tranquilo. Venga para acá, mija. Aquí le tengo un hachazo. Claro que sí. ¿Tú también? Ahí está. Hacemos la cama de volada. Ahí está. ¿Qué me ves? ¿Quieres irte con tus hermanas? Pues al rato, tú también te vas. Ok, me he roto el hacha. A ver, aquí escucho lava, ¿eh? Está raro porque literalmente parece que está aquí debajo. Se escucha clarito. Ahí está la lava, les dije que había lava, ¿ok? Me voy a arriesgar un poco, igual y como para ver si hay algo de hierro por acá, ¿vale? Aquí no le tenemos miedo a la lava no hace nada. Mientras tú estés shifteando así, no hay ningún problema. Me voy a tirar esta cosita. Ah, vamos, ¿quién dijo miedo, eh? Luego me muero por andar haciendo estas tonteras, pero ¿qué más da? Todo sea por encontrar el hierro. Ok, no hay nada. Increíble, ¿eh? No hay ni una sola cosa. No hay ni carbón. O sea, no me la puedo creer. Voy a minar un poquito por acá con la esperanza de que haya hierro. Y como pueden darse cuenta, no hay ni un demonio. O sea, yo creo que regreso a la superficie. Ya me dio un poco de ansiedad esta cosilla. Subimos. No, amigo, ya es de noche, ok. Lo bueno, tengo una cama, me duermo, todo bien. 6 horas más tarde. Ahí estamos, uy, pensé que iba a despertar. ¡No! Mi cama se fue al demonio. Se me acaba de quemar la cama, ok, no pasa nada. Ahorita vamos a salir de aquí. Ustedes tranquilos, ok. Este video, si dura 10 minutos, no es porque yo haya sido todo un pro, sino que simplemente no encontré hierro y básicamente es así, ¿no? A ver, aquí hay carbón, puede que aquí haya hierro. Probablemente sí, miren. Es una cueva bastante grande, como pueden darse cuenta. Y hierro...
Amigo, no hay nada, literalmente. What the fuck. A ver, es que estoy harto, de verdad, ¿eh? Me estoy frustrando mucho, en serio. A ver. Es que aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo. Ok, otro portal. Espera, ¿ese portal es el que habíamos ido ya? ¿O es otro? Es otro, ¿no? A ver, hoy tengo suerte de encontrar portales, pero no tengo la suerte de encontrar hierro. Es que no me la puedo creer. A ver, ¿qué carajo? ¡Ah!